tal chicos? Hoy vamos a hacer un entrenamiento un poco más aeróbico, más cardiovascular, en el que vamos a utilizar todo el cuerpo a lo largo del entrenamiento, ¿vale? Con diferentes desplazamientos, diferentes movimientos y con un tiempo de duración entre 30 segundos y un minuto por cada ejercicio, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar un poco. Vamos a empezar moviéndonos y llevando una mano arriba y tocando la rodilla para activar un poco pues, toda la cadena cruzada, el trabajo abdominal también y la estabilidad sobre el pie. Empezamos 10 por lado, exhalo, toco, cojo aire arriba. Vamos. Vemos. Ahora quiero que cada vez que levantas una pierna, levantes un brazo arriba, ¿vale? Desciendas y cambies. 10 veces también, chicos, exhalo para subir, coja ahí para bajar. Más que tocar, elevo hacia arriba. Eso es. Toque, sube hacia arriba. Eso es, movimiento de hombros. Eso es. Siempre contrarios. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien. Desde aquí ahora vamos a llevar el cuerpo sobre un pie y vamos a prolongarlo hacia arriba. ¿Vale? Vamos a exhalar abajo, cojo arriba aire, desciendo hacia abajo, 10 también en diagonal, 3, 2, 1. Desde arriba y flexionando las piernas, vamos a ir a un lado, vamos a ir al otro, vamos a pivotar de un lado al otro, 10 veces por lado, ¿vale? Estamos moviéndonos un poco en general, activando el cuerpo en diferentes ángulos, vamos, 2, 3, respirando todo el rato, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y desde ahí vamos a empezar con los jumping jacks. Me gustan también los alternos. Cuando mis pies se separan, subimos solo una mano, ¿vale? Desde aquí, una mano arriba y cambio con la otra. Sin presionar demasiado las rodillas, chicos, acordaros las piernas ligeramente estiradas y vamos respirando, haciendo aire arriba, exhalando para este. Vamos. Contamos un minuto. Bien, vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, ahí. Vale, nos vamos a desplazar hacia adelante y hacia atrás, volvemos, por ejemplo, en este caso, desde los cactus hasta la planta, vamos a adelantarnos en zancadas pequeñas, vamos a, ¿vale?
a desplazarnos de esta manera. No quiero una zancada tanto como grande, quiero que sean pasos pequeños y controlados con el brazo contrario. ¿Vale? Para luego trasladar un desplazamiento sobre el suelo, ¿vale? Bien, empezamos, contamos a tiempo también, entre 40 segundos y un minuto. Cuidado siempre cuando me desplazo, brazo contrario, ese que se adelanta a la vez que la pierna contraria hacia adelante y hacia atrás. Volvemos bien nuestros hombros, respiramos. Es muy importante siempre intentar mantener nuestro centro de masa con nosotros, ¿vale? Que no se desplace ni demasiado hacia adelante ni hacia atrás. Me refiero a que no llevemos la carga hacia las rodillas ni demasiado hacia atrás al cambiar un poco de hacia adelante hacia atrás, ¿vale? Siempre manteniendo el control de nuestro cuerpo y manteniendo ligeramente los codos pegados al cuerpo, moviendo a la vez que movemos nuestras piernas contrarias. ¡Oh, rápido! Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 más. Bien, ¿vale? Bien, desde ahí vamos a hacer un skipping en el sitio, ¿vale? Es decir, vamos a elevar, tampoco tiene que subir la rodilla hasta el techo, ¿vale? Tiene que forzarnos. Vamos viendo nosotros una pequeña elevación y si podemos un poco más, siempre controlada desde el abdominal, elevamos un poco más la rodilla, pero que al final que haya un movimiento siempre en cadena cruzada, por supuesto, y de una manera fluida. Vamos, en 3, 2, 1, un minuto, eso es. Segundos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien, nos vamos a pasar de manera lateral de un lado a otro, desde la palmera hasta los cactus, de manera lateral, utilizando la punta del pie, la media planta del pie, ¿vale? Sin utilizar el talón, quiero que incorporéis todo el cuerpo. Podéis mover un poco los brazos, pero que sintáis que al final el cuerpo entero se va desplazando de un lado a otro, ¿vale? Lo vamos a hacer también durante un minuto. Acordaos que la postura es atlética, es llevando ligeramente la cadera atrás, sin llevar las rodillas hacia adelante, y desde ahí nos vamos desplazando de un lado a otro, ¿vale? Vamos en 3, 2, 1, ya. Eso es importante. Acelero para desplazarme, decelero según me voy acercando. Cuatro, tres, dos, uno. Bien, ¿vale? Entonces vamos a incorporar ahora un trabajo de rotación, ¿vale? Cada vez que llegamos a un extremo de la clase, es decir, vamos hacia un lado, roto y roto hacia el otro lado. Cuando roto, es importante siempre de una manera muy general y global, en este caso, acompañado con nuestra pierna izquierda, el movimiento hacia la pared, vuelvo de lado y hacia la otra vuelvo a llevar. También lo podéis hacer con un peso tampoco que nunca exceda desde mi punto de vista los 5 kilos, 6 kilos, y trabajarlo, ¿vale? Cada vez que llegamos a un extremo de la clase. Vamos a hacerlo durante 30 segundos, en 3, 2, 1, cuidado con el cactus, ¿sí? Vale. Eso es. Llevo y lanzo. Y
Quiero que sintáis cómo metéis la cadera, eso es, y todo el cuerpo entra cada vez que nos desplazamos. Muy importante, chicos, el movimiento es para todo. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien. Vale, intensificamos, hacemos una sentadilla, voy hacia adelante, otra sentadilla, voy atrás, sentadilla, voy adelante, sentadilla. Descansamos, dentro de un poco de tiempo, ¿vale? 20 segundos, chicos, y volvemos a empezar, ¿eh? Ahí, acordaros siempre que es importante dejar algo de margen entre cada ejercicio. Y lo más importante estos días, siempre, trabajar el movimiento, aprender a mover el cuerpo en diferentes direcciones, diferentes ángulos y darle la importancia que requiere y no simplemente utilizar los mismos ejercicios, mismos ángulos, sino que variar y dar un poco más de fluidez y libertad al cuerpo, ¿vale? Entonces, sentadilla antes, sentadilla atrás durante 30 segundos en 3, 2, 1, vamos. Estos dos ejercicios, tres veces. Esta es la primera vuelta de ambos. La segunda vuelta es exactamente igual. Recuerdo, nos desplazamos de manera lateral, como si lanzase. Pero quiero que al final, como estamos descalzos, en principio todos, quiero que sintáis bien el pie. Eso es importante, ¿vale? No que el pie va sobre una zapatilla en la que tampoco sentimos muy bien lo que estamos haciendo, sino que el pie, ¿vale?, se mueve, está vivo y presiona el suelo para poder desplazarnos con fluidez. 3, 2, uno, va. Dos, uno, va. Bien. Bajo un poco menos, no hace falta de bajar demasiado. Eso es activo y salgo hacia adelante. Bien, seguimos desplazándonos. Descanso, bien. Un minuto, chicos, y volvemos. Bebe un poquito de agua. She sings a face that you
3, 2, 1, vamos. Bien, rotamos, seguimos 30 segundos, chicos. Vamos un poco más rápido, vamos 10. Eso es, 9, 8, 7, nos desplazamos 6, 5, 4, 3 más, 2, 1, stop, bien. Bien, vamos a sentadilla, desplazamiento hacia adelante, sentadilla adelante, desplazamiento atrás. Seguimos respirando, seguimos pensando en nuestro cuerpo, no solo en el ejercicio en sí, lo que estamos haciendo, sino en cómo lo hacemos. Eso es, vamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 más. Bien, descanso, un minuto de descanso y vamos para la tercera vuelta del primer bloque para terminar con, con estos dos ejercicios la primera parte. Ya veis, hoy mucho más dinámico, otro tipo de estímulo para el cuerpo que también es importante, requiere esos chicos al final no siempre estar constantemente repitiendo lo mismo y poder dar al cuerpo pues bueno, esos diferentes estímulos y sensaciones que al final completan el movimiento del ser humano, ¿vale? Vamos. Última vuelta, rotando a cada lado en 3, 2, 1. Va. Utiliza los pies para desplazarte, mete el cuerpo, respira. Cuidado, estás un poco más grande. Bien, vamos, últimos 10 segundos, chicos. Para repetir la última vuelta, vamos allá, venga, con energía, 3, 2, 1, hacia adelante, sentadilla y vuelvo atrás. Seguimos 10. Siempre, imaginaos como hay 5 y hay menos 5, ¿vale? Si esto fuese un reloj, ¿vale? En punto, hay 5 y menos 5. Y desde aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ir a un sitio, a menos 5 y hay 5. Lo importante es que siempre que vayamos, quiero que vayamos alternando, es decir, salimos, llegamos con un pie y la mano contraria, vuelvo atrás, pie contrario, mano contraria. Y al final vamos alternando, que no siempre sea en el mismo lado. Si haces, te equivocas, no pasa nada. ¿Vale? Lo importante es que te muevas y que todo sea controlado y ahora en vez de hacerlo de manera lateral, lo vamos a hacer en diagonal. 3, 2, 1, va. Treinta segundos, chicos, acordaros. Movimiento constante, velocidad, en la medida de lo posible. Stop. Bien. Vale.
importante hacerlo de manera controlada, ¿vale? Si lo podemos controlar un pie y luego el otro, pero que no sea de manera brusca, ni hay que hacerlo súper rápido, hay que moverse simplemente. 10 veces, apoyo las manos, puntas hacia adelante y me pongo de pie. Vamos en 3, 2, 1, 10 repeticiones desde la puesta de plancha. No, diez, no se pudiera, sería así. Eso es, perfecto. 2, controlado, sintiendo el movimiento del cuerpo, sin demasiado impacto, muy bien. 3, 4, 4 más. 3. 2. 1 más. Bien. Descanso. Eso es. Minuto. Segunda vuelta del segundo circuito. Y acordaros, chicos, primero el desplazamiento en diagonal, hay 5 y menos 5, con mano contraria al pie adelantado, es importante. Eso es, meter brazo del mismo lado y sentir el cuerpo como se va moviendo. Y segundo ejercicio, ¿cuál es el segundo ejercicio? Plancha con salto hacia adelante. Plancha con salto, pero siempre sin impactar, ¿vale? Mantener la postura y como si no pudiésemos, yo siempre digo, hacer ruido a la hora de caer, ¿vale? 3. 2, 1, vamos. ¿Cómo le llamas a eso? Absorber el impacto. Exacto. Chicos, aprendo algo también a veces. Bien. No hace falta que el pie atrás se quede en el aire. Es más sencillo. Siete. Seis. 5, 4, 3, 2, 1, bien, stop, cogemos un poco de aire, manos al suelo, pies hacia adelante, vamos. Controlado, perfecto, 6, 2 más, 7, 8, 9, chicos, último. Última vuelta del segundo circuito, dos ejercicios constantemente, velocidad, movimiento, no hace falta que lo hagas muy rápido, lo importante es que no pares de moverte, que ejercites y revitalices ese cuerpo de la mejor manera posible. Vamos en 3, 2, 1, ya. Moviendo el cuerpo, yo había planteado con el pie atrás apoyado, pero si quieres y quieres hacer un poco más difícil, lo haces como está haciendo ella. Movimiento, eso es, hay 5 menos 5, utilizando todo el cuerpo a la de movernos. Vamos en 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Bien, vamos de nuevo. Y vamos con la tercera vuelta y última, dos ejercicios para terminar que vamos a repetir durante 3 veces. Con los chicos,
hoy movimiento del cuerpo de manera más dinámica, no tan estática en el sitio o con pocos desplazamientos, sino que buscamos diferentes ángulos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trabajar un skipping y al terminar el skipping mantenernos quietos. Es decir, ella se va a mantener aquí, cuando yo diga ya, tiene que quedarse ahí, contrarios, no sé si ya ni lo que digo. Mantenernos quietos durante 1 o 2 segundos, automáticamente en 2 segundos ella vuelve a hacer el skipping y cuando diga ya, lo interesante es que vayamos alternando de pie para mantenernos siempre una rodilla, significa la mano contraria, perdón, el brazo contrario arriba. Y quiero que cuando nos mantengamos 2 segundos, pues van a ser 2, pero podríamos mantenernos incluso 10, ¿vale? Entonces, en 30 segundos skipping, cuando diga ya, mantenemos quietos. 3, 2, 1, ya. Solo 20 jumping jacks, ¿vale? En vez de las manos subir arriba, este a mí me gusta, los brazos, las manos juntas, se elevan hasta arriba porque me interesa mucho este ejercicio, de tal manera que las manos queden encima de la cabeza, la cadera no vaya hacia adelante, ¿vale? Es más difícil realizarlo, ¿por qué? Porque los brazos se separan de nuestro cuerpo, se separan de nuestro cuerpo y cuanto más se separen, ¿vale? Más trabajo conscientemente tenemos que hacer sobre la alineación, sobre nuestro control del core, para realizar el movimiento. Vamos a hacer solo... ¿Cuántos he dicho? 20. Muy bien, 20 jumping jacks con manos en el pubis hasta encima de la cabeza. 3, 2, 1, va. Bien, 20. Descanso, chicos. Para ir a la segunda vuelta del tercer bloque y el último. Segunda vuelta, dos ejercicios, el último, jumping jacks, manos pubis, manos encima de la cabeza, y el primero, skipping, cuando diga ya, paramos y nos mantenemos estables a un pie. Sentimos bien el pie, sentimos el triángulo, gordo, meñique, talón, pero cuando hacemos skipping, solo la punta del pie, la mitad del pie, ¿vale? El talón no interviene en el movimiento. Vamos en 3, 2, 1, va. Ya. Vamos con el segundo. Ya pilla. 3, 2, 1. Va. 2, 3. Respirando. 4, 5. Vivo adentro cada vez que exhalo. 7, 8. Bien, vamos hacia abajo. 9, vamos. 8, 7. Eso es. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Bien. Bien, chicos. Solo os queda una más. La tercera vuelta. Mismo. Ejercicios intensos y con la gran sonrisa para hacerlos lo mejor posible, ¿vale? Cuando quieras, ¿eh? Está todo el mundo con ganas ya de la tercera vuelta. 3, ni respirar nos deja. 2, 1, va. Ya. Ya. Mierda. Ya. Bien. Ay. No pasa nada, si me equivoco, ya. Es para mejorar, sigo. Ya. Jumping. 3, ya.
Ya, dos. ¡Ánimo, chicos! Uno, venga, vamos. Uno. Estirar, que no se os olvide. Estirar. También este entrenamiento lo podéis hacer siempre y cuando haya un poco de orden, en cualquier momento de la semana, pero es importante que al final, lo que siempre decimos, que recibáis diferentes estímulos, tanto para trabajar la flexibilidad y la movilidad, la fuerza y la resistencia, y la parte un poco más aeróbica, ¿vale? Chicos, cuidaros muchísimo, nos vemos pronto. Gracias, chicos, cuidaros.